manufacturera tan exitosa que sí llegó a ser y que todavía es, concentrarse en eso. Y si tenemos que importar toda la gasolina, toda, que se importe. Y a quienes nos han llamado tarugos y tarugas, familiares del borracho de Felipe Calderón, que deberían de tener vergüenza. With your principles and convictions, you will find the sense of... ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. En un video anterior platicábamos de cómo un grupo de españoles y mexicanos se agruparon para increpar a Felipe Calderón tras su llegada a España. Este grupo de mexicanos no olvida que Felipe Calderón acabó con la vida de cientos de miles de personas con su mal llamada batalla en contra de la delincuencia organizada, donde utilizaba al ejército y a la marina para ayudar a una organización delincuencial ubicada en Sinaloa. Bueno, hoy no vamos a hablar de la inseguridad, vamos a hablar de la política energética de Felipe Calderón, porque como ustedes saben, Felipe Calderón benefició, entre tantas empresas, benefició a empresas españolas que hoy pues le están devolviendo el favor con la residencia, que ya sabemos que va a trabajar España para un político en una supuesta escuela. Pues hoy nos sale Felipe Calderón, que su política energética fue la mejor, y culpa al presidente Andrés Manuel López Obrador por una supuesta crisis energética que nadie conoce, porque él dice que los apagones se deben a una crisis energética y que lo que está haciendo López Obrador de invertir en refinerías está mal y que esto va a llevarnos al fin del mundo y que México debería de comprar toda su gasolina a otras personas y que México no debería de producir. Un pensamiento totalmente retrógrado, señoras y señores. Felipe Calderón quiere que México dependa de empresas como Iberdrola para producir, simplemente para que le llegue más dinero en cada semestre que le depositan, o cada año, no sé cómo se reparta las utilidades de la empresa Iberdrola. Para no ser Felipe Calderón, los negocios que se habían firmado durante su sexenio con la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, vamos a escuchar qué fue exactamente lo que dijo Calderón, porque si yo se los digo, ustedes podrán no creerme, podrán pensar que es una mentira, un atropello, no lo sé. Yo la verdad, cuando escuché este mensaje de Calderón, no sabía si creerlo, si pensar que era una broma o no. Los invito a ver esta entrevista de este canal de YouTube que se llama Energía y Debate, donde Felipe Calderón habla ampliamente de este tema y que a mí de verdad me sorprende, o si es tonto, o se hace, o anda alcoholizado, o le interesa más bien que le siga llegando la lana, pero no sé por qué anda diciendo esta serie de tonterías. ¿Cómo va a ser mejor seguir comprando en vez de producir? Vamos a escuchar. La prioridad nacional es repartir dinero, es las pensiones para adultos mayores y jóvenes en el bienestar y sembrando. No, creo que están sembrando, pero bueno. Esa es la prioridad, repartir dinero que da votos, punto. Y lo demás, no importa que se vaya la... No importa que fracase el aparato productivo, no importa. Lo importante es que haya 30 millones de beneficiarios recibiendo dinero, aunque eso nos cueste 1.3 billones de pesos. Qué fácil se dice, ¿no? Yo no creo que México sea autosuficiente, no creo que vaya a serlo y no creo que deba hacerlo. Lo que México tiene que hacer es centrarse en sus ventajas comparativas, es decir, ser la máquina de exportación manufacturera tan exitosa que sí llegó a ser y que todavía es, concentrarse en eso. Y si tenemos que importar toda la gasolina, toda, que se importe. Si importando la gasolina nos evitamos 300 mil millones o no sé cuántos ya de pérdida en las refinerías, pues es un... la obsesión por hacer de México autosuficiente está haciendo que los recursos mexicanos se desvíen hacia acciones que no son productivas. Claro, es un tiradero de dinero para nada. 18 mil o 20 mil millones de dólares
Muchas gracias. Amigas y amigos, pues ya escuchamos. Prefiere Felipe Calderón que se compre, que se siga comprando la gasolina, que se siga comprando la energía a Estados Unidos o a otros países. No está en qué mundo vive Felipe Calderón. México necesita ser independiente de manera energética por diferentes razones. Sabemos, por ejemplo, que hoy en lugares como Europa, que solían ser potencias mundiales, se están quedando sin energía. Y la gente como tú y como yo tiene que pagar hasta el triple o cuádruple por mantener sus casas calientes durante el invierno. Señoras y señores, México no necesita, afortunadamente, no necesita de calentar sus casas en la mayor parte del país. Sin embargo, México tiene todo para convertirse en autosuficiente en materia energética. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que seguir pidiéndole a los Estados Unidos que nos den energía cuando nosotros podemos producirla? Ya ese pensamiento de Felipe Calderón que quede desterrado, porque lo único que ayuda es a beneficiar a los contratos chuecos que tienen algunos corruptos de la Comisión Federal de Electricidad. Lo único que ayuda el comprar energía a otros países es a los que andan vendiéndola, a los terceros que andan comercializando con ella, y también a los políticos que consiguieron estos tratos para que se pudieran seguir vendiendo este tipo de energías en nuestro país. A México le conviene ser independiente, ser autosustentable en materia energética. Vamos a escuchar lo que dijo Margarita García García. Yo sigo viendo este video y me sigue dando gusto de escucharla. No son palabras muy sabias, pero son palabras que llegan hasta el alma, y me da gusto escucharlas en una de las máximas tribunas de nuestro país, porque a mí me gustaría personalmente decírselo de frente a Calderón: eres un borracho, eres un corrupto, eres un delincuente. Vamos a escuchar lo que dijo la diputada. Que deberían de tener vergüenza, pero como sus padres los educaron sin principios y valores, son cínicos. La diputada borracho usaron a las Fuerzas Armadas para reprimir. Y a quienes nos han llamado tarugos y tarugas, familiares del borracho de Felipe Calderón, que deberían de tener vergüenza, pero como sus padres los educaron sin principios y valores, son cínicos. El borracho de Felipe Calderón, pues ese borrachito es el que nos anda diciendo que está mal que hayan invertido en refinerías. Ese borrachito es el que anda diciendo que mejor es comprar y comprar y comprar, y que México no debería ni siquiera de preocuparse por producir una mentalidad, repito, retrógrada. Ahora, vamos a escuchar, porque mucha gente aún en la actualidad sigue diciendo que Felipe Calderón no era un borracho. Juzguen ustedes mismos. ...14 de octubre de 2011... con la certeza de que los juegos simbolizan la unión fraterna, la paz y la prosperidad que anhelamos para todos los pueblos de nuestra América, declaro solemnemente inaugurados los 16th Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. ¡Mucha suerte! Dicen que la fiestón que se pusieron esa ocasión Emilio González Márquez, exgobernador de Jalisco, y Felipe Calderón fue una fiesta de proporciones épicas y, por supuesto, pagada con cargo al erario. Por cierto, aquí están algunas de las imágenes de Felipe Calderón cuando andaba dando clases en Harvard, aunque no lo querían ni siquiera allá. Vamos a escuchar. Honestly, in public service, whenever you realize and serve with principles and convictions, you will find the sense or the purpose of your life. And I hope that serving others in office or in a public position, whatever,
Pues estas fueron las palabras de Calderón: encuentra tu propósito de vida y encuentra una manera de vivir y serás feliz. Eso es lo que decía Felipe Calderón en esta conferencia. Señoras y señores, llegamos al final de este video. Les agradezco sus likes, les agradezco sus comentarios y les deseo que tengan una feliz Navidad. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos hasta la próxima.